¡Venga, Canelli! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien, Canelli! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Venga, venga, venga, Canelli! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cuéntala, cuéntala! ¡Eso! ¿Qué tal, amigos de City Channel? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión especial de tendencias virales, bueno, a través, por supuesto, de la página de City Channel TAM. Queremos, por supuesto, presentarles esta vez una historia muy particular. Es de una pequeña que se encuentra, pues, a mi lado derecho y acompañada también de su mami. Quiero contarles una historia que, pues, obviamente, en los días anteriores, mi compañero Hugo Valderas, del área de deportes de Noticieros Contraste, le presentó acerca de un deporte como lo es el taekwondo, en el que se invitaba, por supuesto, a las niñas a practicarlo, sobre todo referente al tema que ha sucedido en las últimas semanas en cuanto a la violencia contra las mujeres. Bueno, hoy queremos contar su historia y desmenuzar un poquito más qué es lo que hace, cómo llegó a, pues obviamente, a tener todas estas medallas que tenemos aquí. Bueno, vamos a platicar y quiero recibir con muchísimo gusto a Kareli Yael. Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien y gracias por invitarme a estar aquí en la televisión, porque es mi sueño ser campeona nacional de taekwondo. Excelente, bueno, bienvenida. Ahorita vamos a platicar, Nandito, y bueno, también tenemos por acá a su mamá, que es la doctora Coral. Bienvenida, señora. Gracias, muy, muy amables por la invitación. Estamos orgullosos aquí de Kareli Yael. Anteriormente habíamos tenido la cordial invitación, la entrevista, perdón, de ella, y pues ahorita gracias por darle el seguimiento a Kareli. Así es, pues vamos a comenzar por el principio, como alguien dice. ¿Cómo nace esta parte del gusto por el taekwondo? ¿Cómo es que te nace este gusto por decir, bueno, a mí me gustaría dedicarme a esta parte de este deporte? Para saberme defender por lo que ha pasado últimamente sobre la violencia de las mujeres. ¿A los cuántos años? ¿Recuerdas a los cuántos años lo empiezas a practicar? Desde los 3 años. Desde los 3 años lo empezó a practicar. Sí. ¿Y cómo fue que lo conocieron, este deporte? ¿Cómo fue que llegaron a alguna escuelita? Sí, efectivamente, la niña empezó a los 3 años y eso fue, la verdad, fue por mi esposo. Y efectivamente, desde un inicio, fue porque él dijo, quiero que mi hija aprenda a defenderse. Eso fue sus palabras. Y hasta actualmente todavía las continúa diciendo. Ha sido un largo recorrer. Inició en la ciudad de Papantla, Veracruz, que en ese tiempo estábamos viviendo. Posteriormente nos vinimos a vivir aquí a la ciudad de Tampico por cuestiones laborales. Y a partir de ese entonces ella inició la práctica ya más de lleno con el taekwondo. Entonces, ¿ya cuántos años llevas practicando este deporte, Kareli? Llevo 7 años. 7 años ya. Bueno, y en 7 años, ¿qué tanto hemos avanzado? Porque, bueno, vemos y aquí podemos ver que ya los colores de las cintas, bueno, se nos familiariza mucho el negro y el rojo como de algo avanzado. Claro, efectivamente. Bueno, y del taekwondo inician desde una cinta blanca, amarilla, amarilla avanzada y así sucesivamente. Verde, verde avanzada, azul, azul avanzada, marrón, roja y llegar, en el caso de Kareli, que es rojinegra. Por la edad de ella, que apenas tiene 10 años, pues se le otorga lo que es la rojinegra, que es equivalente a una negra en cuestión de adultos. De adulto. Y entonces, siempre que vemos, por supuesto, medallas, pues quiere decir que se las ganaron de alguna forma. Queremos pues saber de dónde vienen todas estas medallas. Obviamente son participaciones en las que a lo mejor ya involucramos a más niños y a más competidores. Claro, efectivamente. Si nos quieres contar, Kareli, a ver, pues cuéntanos un poquito la historia de alguna medalla que sea, pues, de primer lugar o de lugares así que dijeras, me subí al podio. ¿De algún último torneo en el que hayas participado? ¿El INDE? Del INDE, que fue contra Kimberly. ¿Kimberly quién es? ¿Es una competidora que estuvo en ese torneo? Sí. Ah, ok. La ciudad de Reynosa. Ella es de Reynosa. Y llegó contigo hasta la final.
Ok. Efectivamente, estuvo participando en estos últimos eventos en la ciudad de Victoria en el mes de marzo. En el INDE, ella es campeona estatal de taekwondo en la categoría infantil con un peso de menos 46 kilos. Y también es tercer lugar a nivel estado en juegos escolares. Ok, entonces cuando tú vas a estas competiciones que son ya fuera de la ciudad, por ejemplo, ¿vas acompañada de tus papás o va el puro equipo de niños con sus profesores? Van mis papás y algunos van mis compañeros. También van a las competiciones. Sí. Ahora, del lado de las mamás, pues obviamente implica siempre gasto, ¿no? O sea, el salir fuera de la ciudad implica gasto. ¿Tienen de alguna forma alguna beca o de qué manera generan recursos para poder hacer todas estas salidas de competiciones? Pues sí, es una etapa difícil porque efectivamente nosotros aportamos todos los gastos. Los gastos corren a cuenta de nosotros los padres. Y ahorita en el mes de abril ella fue a un campamento también de taekwondo en la ciudad de Guadalajara con el profesor Carlos Cortés Munra, muy conocido en el área de taekwondo a nivel nacional e internacional. Sí, pero efectivamente todos los gastos corren por nuestra cuenta como padres. Como padres. Oye, y ya cuando llegas a un evento como lo es pues una competición en la que hay jueces, en la que hay público, ¿te sientes nerviosa cuando vas a entrar? Me siento muy nerviosa. Sí, tan nerviosa como está ahorita, pero bueno, discúlpenla, pues obviamente estamos aquí en la televisión. Entonces llegas y ¿cómo te preparas? ¿Cómo antes de entrar a competir, qué es lo que haces? Me estiro primero para no tener ninguna lesión. Ok, estiras antes de entrar a la competición. Y bueno, ¿usamos también alguna especie de protección? Sí. ¿Qué es lo que protecciones que usas? Casco, coderas, guantes de manos, peto y... Entonces llevas en el casco, acá para la cabeza, el peto que es el que va aquí en la parte del pecho y llevas tus rodilleras. ¿Rodilleras? ¿Y en los pies va algo? Sí. También. También. Ok, y entonces ya entras directo a la competición y ¿en qué piensas? ¿Piensas en dónde poder conectar un punto? ¿Sí? Sí, debo analizar mi pelea para ganar. Entonces tú ves a tu rival y vas viendo dónde puedes conectar para... Sí, depende de los movimientos. Exacto, tú ves los movimientos de ella y dices, por aquí. Sí. Okay. ¿Y cómo terminas por ganar? ¿Cómo es el puntaje? Al casco. Al casco. Si le das al casco, es más puntaje. Es más puntaje. Si le das al peto, es un poco menos el puntaje. Un poco menos el puntaje. Entonces, al final se suma y declaran un ganador. Sí. Es correcto. ¿Y qué haces? ¿Qué sientes cuando ya te levantan la mano y dicen, ganó Kareli? Puse emoción. ¿Emoción? ¿Y volteas a ver a tus papás? ¿Los sí. buscas para felicitarse mutuamente? Sí. Bueno, entonces, esta es parte de todo lo que es, pues, el ritual, ¿verdad? Tradición de lo que implica el ir a hacer la competición. Y, pues, bueno, estarás participando próximamente. ¿Qué viene próximamente para Kareli? Bueno, pues, viene ahorita un campamento en la ciudad de Victoria, pero ella va como seleccionada de Tamaulipas. Sí se requiere... Es un requerimiento pues explícito en el caso de ella y pues estaremos para allá. Es un campamento y aparte es un evento de combate que al final termina con un combate, ¿verdad? Entonces esperemos que pues igual vayamos a meternos al podium porque vienen de otros estados, no nada más de Tamaulipas. Entonces estamos contentos por Kareli y esperemos que siga avanzando y no nada más en el taekwondo, sino en lo escolar, porque tengo que recordar que es una excelente estudiante con un promedio de 9.8. Actualmente se encuentra en la escuela del Instituto Cultural Cuauhtémoc, el cual ha recibido mucho apoyo en su actual escuela. Excelente, pues es parte también, pues obviamente, de la disciplina y por supuesto, en el caso, ¿tú quieres seguir haciendo taekwondo? Sí. ¿A ti es lo que te apasiona el taekwondo? Me gusta el taekwondo. ¿Tienes a alguien en el que tú te inspires o que veas en la televisión o en los deportes?
Me gustaría ser como Brian Salazar. Brian Salazar. ¿Puedes contarle a la gente un poquito quién es Brian Salazar? Capitán de selección nacional. Él es capitán de la selección nacional de taekwondo a nivel nacional. A nivel nacional en el caso de la categoría de adultos. Y pues obviamente que es un campeón nacional e internacional. Es muy conocido, la verdad, en el ámbito del taekwondo. ¿Y te gustaría, por ejemplo, participar en unos Juegos Olímpicos? Sí, me gustaría. ¿Te ves ahí en unos Juegos Olímpicos? Sí. ¿Y sabes que eso implica muchísimos sacrificios? Que hay que echarle muchísimas ganas, pues por supuesto, para llegar hasta una Olimpiada. Entonces, ahí te ves tú, como campeona del mundo. Sí. Bueno, pues mira, pues ahí tenemos ya el testimonio. Y bueno, siga de cerca, por supuesto, a Kareli a través, pues, por supuesto, de las redes sociales. Kareli Yael, así la va a encontrar. Y cada noticia que por ahí sepa, pues orgullosamente aquí de la zona sur del estado, pues representando a Tamaulipas y a toda su gente bella del puerto de Tampico. Gracias, muy amables por la invitación. Y sigan a Kareli y esperamos seguir siendo un orgullo para Tamaulipas. Excelente, Yael. Pues algo más o algo que le quieras decir a las niñas que van empezando, que no saben pues si hacerse al deporte o si hacerse mejor hacia otras actividades. Si fuera por el deporte, ¿qué les dirías para que se animen? Para que se puedan defender por todo lo que ha estado pasando contra la violencia de las mujeres. Para que no se dejen ni de que les dejen de que les toquen. Exactamente, pues ahí lo vemos, también es una parte de defensa personal, porque al final también así se desarrolla esta actividad deportiva. Y bueno, pues ahí está la invitación abierta a todas las pequeñitas que están, o a los papás que están buscando algo, pues mire, ya ve cómo Kareli ha desarrollado una muy buena disciplina y sobre todo buenas calificaciones. Eso sí, claro que sí, orgullosas de Kareli, y efectivamente. Invitamos a los papás que sobre todo impulsen a sus hijos al deporte, y efectivamente, como lo es el taekwondo, es una defensa personal, aparte que es algo importante para nuestra salud hoy en día. Claro, pues mira, si quieres, para darles un pequeño ejemplo a las niñas que nos están viendo, ¿crees que podemos hacer algunas posiciones de combate? ¿Sí? Si quieres, pásame tus cadenitas, tus medallitas, si quieres, y ya para que nos puedas mostrar unas posiciones de combate. Vamos a ver, ahí está una, y ahí viene la otra, ahí está la otra. Ahí está. A ver, Memo. Excelente, a ver. Pues si quieres pasar aquí al frentito y ya con eso pues nos despedimos. Si quieres, estuve haciendo tus posiciones. Agradecerles, por supuesto, muchísimo que se hayan conectado a esta transmisión. Ahí tenemos una posición de combate, como siempre, por supuesto, sabe, su amigo Ray Rivera de las redes digitales. Nos vemos en una próxima transmisión. Sígala mucho, Kareli Yael. ¡Venga, Kareli! ¡Eso!